Una mujer está indignada con lo que le pasó a su camioneta de lujo en un concesionario. Cristales que dice que en lugar de repararla, alguien se la robó del local ubicado en North Park Central y Juan José Rodas tiene sus declaraciones y también la versión del negocio Juan José Y eh, la oficina del alguacil del condado Harris, eh, Ed González eh, Ingrid Cristal, ya está investigando este caso. Sin embargo, la mujer asegura no salir de su asombro porque pensaba que le iban a reparar su automóvil. En vez, alguien se lo robó. Mucho dolor de cabeza y estrés. Maribel Rodríguez asegura que le costó mucho trabajo poder comprarse esta camioneta nueva de paquete, pero al parecer le ha dado problemas desde que la compró. Y este lunes dice la dejó varada en plena calle. El vehículo no estaba funcionando. Nada, cero. Una grúa trasladó el carro al taller de servicio del concesionario Tom Pickup Cadillac, al norte de Houston. Pero no habían pasado ni 24 horas de esto cuando a las 5 veo un mensaje por texto dijeron, tu vehículo está robado la oficina del Alguacil del Condado Harris investiga el incidente del que fueron notificados aparentemente una hora después que la dueña del carro recibió este otro mensaje de texto indicándole que el diagnóstico mecánico de su vehículo aún estaba pendiente to guy, he... Maribel fue a buscar explicaciones y solo encontró el lugar desde donde le dijeron se robaron la camioneta según la investigación preliminar oficial el mecánico encargado se habría alejado del carro por un momento cuando alguien entró a la camioneta y se la llevó en cuestión de segundos, casi llevándoselos por delante, le dijeron a Maribel, que también se dio cuenta que el sistema de navegación y localización de su automóvil había sido desactivado. Lo más increíble es que el estacionamiento al parecer no tiene cámaras de vigilancia. Nosotros tenemos cámaras en, en, en una propiedad. Un negocio con más razón. En este momento no estamos en posición de emitir ningún comentario, nos dijo el concesionario vía telefónica. Eso no es suficiente, afirma la afectada. El técnico que dejó el vehículo allí, cómo colocó la llave, dónde colocó la llave, que se lo llevaron y los tres personas que casi atropellan, o sea, son cuatro personas que tienen que entrevistar. Bueno, y aun cuando el concesionario al principio dijo que no daría comentarios en cuanto a este incidente, el gerente general luego nos habló diciendo que están haciendo todo lo humanamente posible para saber qué fue exactamente lo que ocurrió. Sin embargo, también agregó que no cree que ninguno de sus empleados haya estado involucrado. En vivo desde el centro de Houston, Juan José Rodas, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.